Marzo. Hay varios conexiones. Hi. Evening. Good evening. Ay, veo que ya están todos. Hi, good evening. Hi, good evening, teacher. Teacher. Hi, good evening. Michelle, hola. Good evening. Michelle haciendo acto de presencia en el chat. Total inútil. Hola, Michelle. Salvador, welcome. Hola, Selva. Hola, teacher. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Con calor. Sí. Sí, ¿verdad? Ya está lloviendo. Está lloviendo un poquitito, pero el calor está alborotado. Oh, perfecto. Yes. Yes. How are you today? Very good. Very good. Okay. It's good. Okay, we're going to start the class. Yes, do you have something to tell me? Yo vi que Salvador iba a decir algo, ¿no? No, ¿verdad? Ok, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Es la clase número, ¿adivinen qué? ¿Qué número de clase estamos ya? ¿No? ¿No se han dado cuenta? ¿No han estado viendo la plataforma? No, perdón, la plataforma no. Tienen que verificar, no es para el número de qué clase estamos. Está en la place. Estamos en la clase número 10, justamente hoy, ¿no? La 11. La 11 casi. Ok, vamos a ver acerca de los possessives. Mire. Ayer hablamos de possessives, permítanme, chicos. ¿Escuchan mejor? ¿Sí? Sí. Ok, ayer estuvimos hablando sobre los possessives y hoy vamos a hacer un review pequeñito, ¿ok? Y luego vamos a hablar sobre the weather and the seasons. The weather and the seasons, ¿ok? Dos cosas diferentes. Esos son los temas de hoy. Review significa repaso, ¿ok? Repeat. Possessives. Possessives. Review. Review. Ajá, repaso. Repaso. And then we're going to study the weather. Repeat. The weather. The weather. And the weather. And seasons. Okay? It's not scissors. Scissors son tijeras. It's season. Season. Ajá, season. Okay. Vamos a dar inicio. The weather and seasons. Ok. Vale. Para comenzar con el repaso sobre los possessives, de lo que vimos ayer, ustedes van a iniciar
escribiendo una oración de cada uno de esos dibujitos. ¿Ok? Quiero ver si quedó claro el tema de ayer. Van a hacer una oración utilizando los dibujitos. Por ejemplo, aquí, este, my, ¿verdad? Significa my, porque yo lo tengo. ¿My qué? My book. ¿Ok? My book. Está fácil. ¿Ok? Y luego ahí las flechitas señalan algo, ¿verdad? Ustedes van a ir formando la oración según las flechitas. Recordemos lo que vimos ayer fueron los possessive adjectives. Possessive adjectives. Al finalizar la clase, desde la plataforma en el video que está, les mostré que habían también unos possessive pronouns, que es lo que vamos a ver después. Pero ahorita iniciemos con lo que vimos en la presentación de la Miss ayer, con los possessive adjectives. Ok. Possessive adjectives. Vamos a ir preguntando de un solo, para no esperar mucho. Vamos a ver, aquí me pregunto. Tania, ¿qué colocaría usted en the number two? Este, your book. Your, se escribe. Your. Your. Muy bien. ¿Todos escribieron your? ¿Así lo tenían? Sí. Yes. Yes. Very good. Ajá. ¿Y la siguiente sería? Book. Pencil. Ah, ok. Ya no es book. Ya sería pencil. 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 Your pencil. Así sería, ¿verdad? Your pencil. Vale, vamos a la siguiente. Vamos a ver. Sandra, ¿qué colocaría en la siguiente? Sería here. Here. Here no hay. Hair, tal vez. Hair, excuse me. ¿Cómo se escribe? A-E-R. ¿Otra vez? A. H. E. R. Correct. Hair. Yes. ¿Y aquí qué sería? Notebook. Ok. Very good. Ajá. Así quedaría. Muy bien, yes. Sandra. Hair, notebook. Es de ella, de la que está atrás, ¿verdad? Su. Aquí dice su lápiz, su cuaderno. Ahora vamos con, quiero buscar a la chica que me preguntó ayer al finalizar. Se me olvidó su nombre, Tatiana creo que era, ¿verdad? No. Sí, Tatiana. ¿Está por acá Tatiana? Sí. Hola, Tatiana. Hola. Me ayuda con la número 3. Sí. Kiss. Muy bien. How do you spell kiss? H-I-S. Kiss. ¿Es un eraser? Yes, very good. Okay. He's right. Thank you. Eraser. Eraser. Thank Muy you. Bien, Tati. Good job. Siguiente. Vamos hoy con los chicos. Ariel. There. You hear me? Yes. There. There. There what? There,
their sharpener. Oh, sharpener. Very good. Sharpener. Sharpener. Mm-hmm. Pencil sharpener. Great job, Manuel. No, sorry, Ariel. Sharpener. Okay? Okay? Sharpener. Okay. Sharpener. 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 Mm-hmm. Sharp, sharp, no, sharp, 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 mm-hmm. Sharpener, sharpener, sharpener. Sharpener. Mm-hmm. Okay, okay, sharpener. Okay, next, vamos a ver, sigue, thank you, Ariel. Hoy vamos con Manuel. No estuve ayer en la clase, teacher. Ah, ok. Vamos a ver. Qué bueno que estamos haciendo un repaso para que pueda comprender. Sí, es que ya salí bien tarde a San Salvador. Ah, ok. No se preocupe. Ok, yo comprendo. Sí nos toca correr, ¿verdad, Manuel? Manuel Bebe, ¿verdad? Sí. Y sí. También está Emanuel por acá. Emanuel le va a ayudar. Vamos, Emanuel. Hi. Hi. Your. Mm-hmm. Oh. Your. Solo que ella sería. El your es. El plural, ¿verdad? Porque ese es el your en singular y ese es el your en plural. Ustedes. Mm-hmm. O sus. ¿Sus qué? Sus, ajá. Vosotros, ustedes. Mm-hmm. Sería. No lo dice, serían, esos son como. Es un pencil sharpener. No, sorry, pencil case. Un pencil case. Para los que no sabían, pencil case, estuche. No cuche, no, estuche. Estuche. Tampoco escuche, no. Ay, es para que se despierte, ¿ok? Estuche. El estuche. Vaya, seguimos. Laurix. Laurix, Laurix. Está bien calladita Laurix ahora. ¿Cuál es ese? Sería his. Uh-huh. Ok. ¿Es his? Ajá, sí, porque los que tienen el libro, no, ¿verdad? Estamos hablando de los que están afuera, los que no tienen sostenido algo. Déjenme ver. Uh-huh. ¿Es his? Sí. ¿His qué? His school. School bag. Se puede decir de dos maneras, school bag or backpack, ¿ok? School bag or backpack. Mm-hmm. Next. And the last. Vamos con otro chico. Chico. No, Selmita. Vamos a ver si Selmita comprendió el tema. Vamos, Selma. Entiendo que el dibujito es del perrito, estás hablando de. Ajá, cabal. Entonces sería it. Uh-huh. Muy bien, thank you. It's qué? La comida del perro sería. it's food, normal, ¿verdad? It's food. La comida del perro. Ah, miren el perrito, parece cabrita ahí a lo lejos, ¿verdad? Ok, it's food. Uh-huh. It's food. Thank you, Selmita. Vaya, entonces miren, así queda. Está fácil, ¿verdad? Y estos son los possessive adjectives. Ajá, possessive adjectives. Es lo que vimos ayer en la presentación de la Miss, lo que la Miss les estuvo explicando. Ya veo que lo pueden dominar, ¿verdad? Muy bien. ¿Todos lo tenían de esa manera? Yes. Right. It's right. Good job. Okay. Now, let's go to the next. ¿Ya terminaron de copiar esto? Sí. Es importante saber los nombres de estas cosas, ¿verdad? El vocabulario. Sí, es importante saberlo. Pencil. Repeat. Pencil. Pencil.
Notebook. 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 Eraser. 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 Sharpener. Sharpener. Pencil case. Pencil case. School bag. School bag. School bag. School bag, no school. School bag. School bag. School bag. School bag. Food. Food. Ajá, okay. Vaya. Ahora vamos a la siguiente presentación. Vaya. Acá ustedes pueden ver los possessive adjectives, ¿verdad? De nuevo. Déjenme ver. Vaya. Repitamos. My. 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 Your. Your. His. His. Her. Her. It's. 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 Our. Our. Ok. Usted dice, I cambia a my, ¿verdad? You cambia a your. Ya no dice yo aquí arriba, sino que dice my, me. That is my apple, dice la chica. These are your flowers, le dice la otra chiquita a la mamá. Jake is his dog, ¿ok? Super. That box is her present. Esa caja es su regalo. That cat is sitting on its treehouse. Está sentado en su casa del gatito. Y la última, this is, no, la penúltima, this is our house. Nuestra casa. And that is their house. De ellos. Eso es lo que acabamos de repasar en el ejercicio anterior. ¿Ok? Estos son los subject pronouns. Los subject pronouns son la forma natural de los pronombres y luego pasan a possessive adjectives, que es lo que vimos ayer, ¿verdad? ¿Está claro? Yeah. Ok. Creí que había colocado otra diapositiva. No. Ok. Bye. Entonces, ahora vamos a pasar a lo que es el weather, ¿ok? Este tema era un repaso, nada más, porque ayer lo vimos completo. Ahora vamos a pasar al weather. Para que usted pueda hacer la pregunta sobre el clima, usted tiene que decirlo de esta manera. What's the weather like? Y ahí no está preguntando, ¿te gusta el clima? No. El like al final de la oración significa ¿cómo? ¿Cómo está el clima? What's the weather like? Vamos a ver. Vamos a aprender primero la pregunta. Todos repitan. What's the weather like? What's the weather like? What's the weather like? What's the weather like? ¿Cómo está el clima? Entonces aquí responde sunny. ¿Está sunny ahorita? No, ¿verdad? No. Sunny, soleado. Okay. Cloudy, repeat, cloudy. Cloudy. Sunny, cloudy. Sunny, cloudy. Sunny, repeat, sunny. Sunny, cloudy. 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 What's the meaning of cloudy? Nublado. Nublado. Very good. Like the picture. Windy. 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 Con viento. Ok, windy, con viento. Rainy, lluvioso. Rainy, rainy. Repeat. Rainy. 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 Stormy. 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 ¿Ah? Con tormenta. Foggy. 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 What's the meaning of foggy? Tornado, no. Foggy, nublado, foggy, nublado, snowy. Snowy. Snowy, snowy, no vemos nada, teacher, snowy, ah, snowy. Ahí está dibujado algo así, mire, está algo así,
Así. Así. La nieve. Sí. Ah. La mitad está dibujada. No son estrellas, chicos. Una Pascua. Cuesta dibujar con esto, chicos, no me hagan chiste. ¿Otoño? Ay, miren, entonces sería otoño, no. Snow. Bien. Nevado. Helado. Ah, nevado. Nevado. No son florcitas, es nieve. No. La nieve no es roja, pero es el color primero que me salió del lápiz. Vaya, snowy. Si están haciendo sus dibujitos, este es el dibujito de un copo de nieve. Con lápiz me saldría mejor, chicos. ¿Ok? Perdónenme por este feo dibujo. Snowy. Vale, entonces supone que ese es un copo de nieve. La mitad del copo de nieve. Vale, entonces, repeat. Snowy. 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 Ok, snowy. Ah, y luego está lightning. Lightning. ¿Qué comprenden con el dibujito por lightning? Lightning. Tormenta eléctrica. Ah, muy bien, tormenta eléctrica. Lightning. ¿Y hall? ¿Qué sería el último hall? ¿Qué entienden por ese dibujito? Ustedes se van guiando por los dibujitos, ¿verdad? Hall. Nevado. Está normal, despegado. Ah, ok. Despejado, muy bien. Despejado. Ok. Ah, entonces, chicos, esas son. Ese es todo el weather. Ok. What's the weather like? ¿Cómo está el clima? ¿Ok? Nublado, soleado, con viento, lluvioso, tormentoso. Ese es tormentoso, ¿ok? Tormentoso, con tormenta. Nevado, ¿okay? Nublado, etcétera, ¿verdad? Vaya, y si yo les hago la pregunta ahorita, vamos a ver, supongamos que ustedes están en otra clase ahorita y yo vengo y les digo, hello, how are you? Me dicen, I'm fine, ¿verdad? What's the weather like? What's the weather like in your town? What's the weather like? ¿Qué me van a raining. It's raining, me contestó Selma rapidito. Muy bien, así tiene que contestar. Ajá, it's raining. It's raining outside, okay? It's raining. Well, in my house was not raining, but now, yes, it is. Okay? What about you, Tanya? What's the weather like? It's a hall. It's what? It's, no sé cómo se pronuncia la última, hall. It's hall, despejado. It's okay. Hall. Okay, very good. It's not sunny, right? Because it's not the sun today. The sun no está saliendo. But here we have, this is not the weather. This is the, these are seasons. Repeat, seasons. Seasons. Uh-huh. Seasons. Seasons. No, es hija. Seasons. Seasons. Por ahí alguien, oye un chico que dijo, hija. Seasons. 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 Uh-huh. Ok. Seasons. ¿Qué sería en español seasons? Temporada. Estaciones. Correct. Estaciones. For example, spring. Repeat. Spring. Summer. Summer. Fall. Winter. Winter. Okay. What's your favorite? Winter. Summer. Spring.
Ah, friends. Todos tienen sus razones por qué les gusta cada estación, ¿verdad? My favorite. ¿Cuál creen que es la favorite de la teacher? Spring. Summer. Yes, summer. Laurita. ¿Cómo lo supo? Rapidito, digo. Lo supuse. Ah, muy bien. Rapidito, sí. Spring is my favorite. Solo que acá en El Salvador no tenemos ni spring ni fall, ¿verdad? Tenemos solamente summer and winter. Esas dos de acá. Summer and winter. Solo esas dos tenemos. Esas dos. Summer and winter. Invierno y verano. Solo estas dos. ¿Verdad? Yes. Spring. La primavera me gusta por las flores. Las flores, yes. Las plantitas, el viento. Todo bonito. ¿Verdad? What's your favorite? Escriban en el chat. My favorite season is... ¿Vamos todos? Quiero ver cuáles son sus favoritos. Solo uno tienen que escoger. Teacher, ¿y cómo se escribe eso? Ahí está. Ok. Ah, qué rápidos. Wow. My favorite is summer. My favorite season is. Hey. Vamos a ir viéndolos uno por uno. Quiero ver. Dice Mercedes es summer. Hey, Mercedes. ¿Por qué le gusta el summer, Merceditas? Mercedes, why do you like summer? Because I can... You go to the beach. Exactly. Okay. Yeah. I don't like the beach, just in the afternoon. Why not, teacher? Just in the afternoon, probably from 5 p.m. and so on, okay. At night. But not in, well, and in the early morning, yes, from 5 to 6, no more. 7, 8, 9, 10, 12. It's too sunny, yes? Demasiado soleado. Me quemo, me achicharra. No me gusta el sol. Me gusta. Okay. Pero ya en la noche sí, en la tardecita, ¿verdad? Bien rico. Más tranquilo el sol. Sí, pero sí, las playas de aquí, de nosotros, son demasiado fuerte el sol. Sí, ¿verdad? Es cierto. Mucho bloqueador. Hay que usar mucho bloqueador. Las personas que vienen de otros países le encanta el sol, ¿verdad? Ay, sí. Me muero yo achicharrada. Miren, cuando salgo, digamos, a hacer algún mandado, siempre voy así con gorra, manga larga, porque aunque me dé calor, prefiero el calor que el sol. Es que siento que me quema, no sé si les pasa a ustedes eso. Sí. Como que tienen así fuego en la cara. A mí a veces me salen ronchitas. Sí, es alérgica, sí, es muy fuerte. Igual, últimamente no está más fuerte el sol. ¿Qué dice Sandrita? Igual no soy amiga del sol. Ah, ¿es amiga? No soy amiga del sol. Ay, no, ni yo. Por eso prefiero quizás ir a un bosquecito, una montañita, ¿verdad? Más rico, más sombrita. Entonces, vaya, ahí dijo ella que le usaba el summer. Ella sí es amiga del sol. Sí, yo tengo una amiga que le encanta el sol. Es vitamina el sol, pero a ciertas horas, ¿verdad? Ok, Moniquita dice, my favorite is winter. Sí, es rico cuando llueve, solo que si anda en la calle, no. Mucho lodo. Michelle, my favorite is summer. Ah, también le gusta broncearse a Michelle. Ana Jocelyn, my favorite is summer. Casi varios le gusta el summer. Tatiana is fall. Ajá, el fall es bien bonito. No se ve aquí, pero imagínense en Corea. ¿Ya han visto el fall en Corea? En Corea, sí. Yeah. Ah, no, en Holanda. Sí, bien precioso, ¿verdad? ¿Cómo caen las hojitas? Eso es fall. Fall. Repeat, fall. Fall. Cuando caen las hojitas así de colores y se llenan las calles de hojas de colores. Bien bonito. Ajá, el fall es otro de mis favoritos.
Y dice Salvador en enero. En enero, sí. Fíjense que aquí no lo han, no lo han dicho que está, ¿verdad? Pero este en sí, enero, a veces, ¿verdad? O en octubre, ¿verdad? Cuando están los vientos. ¿Mm? Uh-huh. Bien rico ese clima. Pero el año pasado no lo pudimos ver, ¿verdad? No se sintió nada de vientecito. Poquito, quizás. Miren, ha habido otras Ay. Navidades que se sienten heladitas, ¿verdad? Sí. Pero sí. No creo. Ah. Creo que la capa de ozono está más rota ahora. Ok. My favorite season is summer, dice Salvador. Ah, le gusta también lo soleado. Spring. Sandrita también le gusta spring. Uh-huh. My favorite season is spring, dice Laurita. Ah, ok. Somos del mismo clan, de la misma crew. Yes. Ok, my favorite season is winter, dice Sergio. Selma le gusta el summer. Ariel le gusta el summer. A Tania le gusta el winter. Winter, winter, no winter, winter. La T se pronuncia ch, ch. My favorite season is summer, dice Manuel. Estar ahí, el winter. Emanuel, winter. Vane, winter. Marcela, fall. A casi todos les gusta la lluvia. Ah, son romanticones. Ok. Entonces ahorita están disfrutando, pues, porque estamos en época de lluvia. Si fuera lluvia fresco, sí, ¿verdad? Pero es lluvia con calor. Así que molesta. Bye. Ok, chicos. ¿Ya quedó claro cuál es cuál? ¿Sí? Vaya. Por eso hago más larga la plática, para que ustedes vayan familiarizándose con... ¿Qué es el weather y qué son seasons? What's the weather like? Ah, oh, it's rainy today. What season are you right now in your country? ¿En su país? ¿En qué época están? ¿En qué estación? Winter. 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 We are in winter right now. Mm-hmm. Very good. Vale, vamos a ir a la plataforma. ¿Ok? Yes. Una duda, fíjense que, bueno, me habían dicho que, ay, ¿cómo se llama? ¿Otoño? Oh, se podía mencionar bien. Como... Autumn. Autumn, fall. Se puede decir de dos formas. Aquí lo voy a escribir. Se escribe sí. Autumn. Okay. Así, autumn. Sí, yes. Autumn, fall. Autumn. Usted puede decir autumn o puede decir fall. Cualquiera de las dos es correcta. Pero no es correcto decir autumn, fall. No, no, no. No. Las dos, ¿no? Okay. Porque está diciendo lo mismo. De acuerdo. O dice fall o dice autumn. ¿Verdad? Okay. Otoño. Ajá. Autumn. ¿Ya copiaron la otra forma de decir autumn? Uh-huh. Perdón, de decir fall, ¿ya la copiaron? ¿Sí? ¿Ahora? Vale, muy bien. Vale, ahora sí, ¿no hay más preguntas? ¿Any more questions? No. Ok, let's go to the platform. Teacher, yo quizás algo a modo de comentario. Ajá. Bueno, no, en mi caso me estaba tratando de buscar todas las clases en YouTube. Pero estaba viendo que hay diferentes descensos. ¿Estaba viendo que qué? Que hay diferentes videos que se han subido de diferentes descensos. Entonces a veces sí siento que se me ha complicado encontrar los videos. Hay, no sé si sería más fácil quizás como identificarlos con su nombre para buscarlo. Ah, no, entonces es que usted se ha metido... A la plataforma YouTube. General, ajá. No, los videos en YouTube, correcto. Sí, no, es que les mandaron un link, que en ese link es el de ustedes, solo el de ustedes. O sea, por correcto. Ejemplo, miren, aquí miren, voy a abrir sí, mi Gmail. No, lo que yo le comento, teacher, es a modo de un ejemplo, yo quiero retroalimentar la clase, vista, sé que queda la grabación de los videos en YouTube. Entonces, yo no sé si de alguna manera sería más fácil como subirlos con el nombre suyo, porque veo que hay docentes que sí lo suben con el nombre de ellos. Y así buscamos directamente su video. No, no, fíjese de que a mí no me permiten subirlo con mi nombre. Son reglas de la empresa.
Ajá, por eso es que les mandan un código, porque por eso están por códigos, no por nombre de maestro, código. Ustedes tienen un código, nosotros, otro grupo tiene otro código. Ya va a ver, le voy a mostrar. Sí, un ejemplo, estaba viendo también que hay docentes que lo suben, un ejemplo, la T1, creería yo que es principiante 1, pero eso, 7 de julio. Ahí están, miren, okay. Aquí están, aquí está con fechas. ¿A dónde anda buscando usted, Sandrita? En YouTube. Pero aquí está, ¿ve? Todo esto lo de nosotros, está ordenado, está por fecha, aquí están las fechas, aquí está el tema, aquí está la clase. No, es que usted anda buscando en otro lado, no es que no aparezca. Este es de ustedes, usted se ha metido en la plataforma general, YouTube, ahí no. A usted le mandaron un link y usted le da clic, así como yo entré, usted me vio, ¿verdad? Miren, okay. A mí también me mandan links. Miren cuántos links. Okay. ¿Se están viendo todos ustedes? Sí. Sí. Va, entonces aquí usted busca dónde está el link. Lista de reproducciones de YouTube. Miren. Lista, están viendo todos mis datos. Lista de reproducciones de YouTube. Esta es la lista. Usted se va a esa lista y está el código de su grupo. No va a andar buscando en otro grupo. Y aquí está todo ordenado. Desde que iniciamos, por fechas, están las clases. ¿Ustedes los demás sí han podido ver esto? Sí. Ajá, sí. Ok, entonces yo la molesto porque me comparte el link, porque yo tengo el correo, pero solo tengo... otras cosas. Formulario web, dice, y online, inglés corporativo, .net. Y tengo otro me apareció el link. Ahí le están compartiendo ya las compañeras. Y si no le abre esa, ahí está. Miren el chat. Okay. Gracias, gracias, chicas. Gracias, Mercedes. Gracias. Ahí está. Este es el link, dice. Miren. Ahí está. Miren, el mismo es el que les acabo de pegar. ¿Ves? 5IPK. ¿Verdad? Sí, usted sí, andaba buscando en otro de otra teacher. Quizás había entrado. No, me fui directamente a la página de Inglés Corporativo y ahí están todos los videos de todo lo que está. Sí, usted se fue a la página general, ya les voy a mostrar, sí. Aquí no, miren, aquí están las fechas, ¿ve? ¿Todos han podido ver sus videos? Yes. Yes. Pues miren, la clase 10 fue la anterior, ahorita estamos en la clase 11, ¿cuántas falta? 5 clases nada más y terminamos el módulo. Miren, ya está lo más, ya vimos todo lo, ya estamos más cerquita de la meta, ¿verdad? Todo esto es lo más que hemos visto, que ya es más un 80%, ya quizás falta un 30%, ¿verdad? Aquí están los temas, las fechas en que lo vieron. Este está dividido por 2 porque fue el día que se cortó, ¿verdad? Se cortó, entonces lo subí la primera parte que se cortó y la segunda. ¿Verdad? Ahí está. Ahí se han hecho famosos ustedes. Vaya. Ok. Vaya, chicos. Entonces, vamos a la plataforma. ¿Pueden ver la plataforma? Sí. Vaya. Entonces aquí, nosotros ya vimos este video, ¿verdad? Clothes, la ropa. Ya vimos la conversation de It's a disaster cuando se mezclaron los colores, ¿verdad? Luego está los possessives, que lo vimos ayer y un repaso hoy. El knowledge check de ayer, que espero que ya lo tengan. ¿Lo hicieron? Yes. Yes, yes, very good. Y ahora es esto lo que estamos viendo. Miren, weather and seasons around the world. Vamos a ver este video. Porque aquí dice around the world, alrededor del mundo. Ah, miren, ¿qué está pasando en esa conversation? Vaya. No me gusta que hable ese teacher. Vaya, aquí, it's spring in Brazil. Repeat, it's spring in Brazil. It's spring in Brazil. Mm-hmm. Brazil. Yeah. It's warm. It's warm. It's very sunny. It's very sunny. O sea que dice que qué estación está en Brasil. Primavera. Ajá. Spring. Están en primavera. ¿Y cómo está el clima? What's the weather like?
Caliente y muy soleado. Very sunny y muy soleado, ¿verdad? Caliente y muy soleado. I don't like. Caliente y muy soleado. ¿Ya? Spring, en primavera. It's summer in Korea. Repeat. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. It's hot and humid. It's like this, like here in El Salvador. We are not in summer, we are in winter, but it's raining and it's hot and humid. Yes or not? Yes, right? Yes. It's raining, it's hot, and it's humid in El Salvador right now. And it's not summer, it's winter. So that means that in Korea, it's raining in summer. Look, it rains in summer. Now, it's fall in the U.S. Repeat, it's fall in the U.S. In the U.S. It's fall in the U.S. In the U.S. It's cool. It's cool. It's cloudy. It's cloudy. And windy. And windy. Okay, ¿qué quiere decir? Está bien fresco, nublado y con viento. ¿Sí? Mm-hmm. It's fall in the U.S. Ah, pues quiero ir a ese fall. Me gusta ese clima. Okay. Siguiente. It's winter in Russia. It's winter in Russia. It's snowing. Snowing. It's very cold. Very cold. Yes, it's very cold. Muy helado. Está muy helado. Ajá, en Rusia. Okay, what country would you like to visit? What's your favorite weather and country? US. Maybe USA or Brazil. USA or Brazil. Okay. Mm-hmm. Uh-huh. Very good. Let's continue with the video. Okay. We go to the conversation. Ay, se me pasó. Wait. La pasé. Okay, vamos a escuchar la conversación. Espero que se pueda escuchar. Todos coloquen mute a sus micrófonos. Voy a compartir sonido. Vaya, vamos. It's very cold, which illustrates how this topic is used. Oh no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. What I would like for you to do next. Okay, now you're going to practice the conversation. Okay, I'm going to pause the conversation you're going to read. Okay, repeat after the recording. Coat isn't warm. Wait, from the beginning. Let me see. Listen and repeat. Okay, listen and repeat. And I'm not wearing boots. Okay, very cold. Are you wearing your gloves? Oh no. Repeat. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh, no. What's the matter? What's the matter? What's the matter?
It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? Are you wearing your gloves? No, they're at home. No, they're at home. Well, you're wearing your coat. You're wearing your coat. But my coat isn't warm, and I'm. I'm not wearing boots. And I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Thank you, Julie. Okay, now let's practice the conversation in pairs. Manuel, you will be Pat. And let me see. Michelle, you will be Julie. Okay. Oh no. What's the matter? It's snowing. Ice is very cold. Cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm, and I am not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Ajá, pero gracias chicos por su participación. Pero yo veo que acá es al revés, ¿verdad? Ella está hablando que no tiene, bueno, que, bueno, en la conversación dice, déjeme ver, Pat es el que está diciendo que está lloviendo, está muy helado, dice Pat, que sus guantes los ha dejado en casa y que no anda con botas, ¿verdad chicos? Yes. Y es al revés porque Julie. Él tiene la bota. Ah, y Julie es la que anda sufriendo y él anda bien abrigado. Se equivocaron en la conversation, ¿ok? ¿No se habían fijado en ese detalle? Yes. Ajá, es al revés la conversation. Lo que habla la chica tiene que decirlo el chico y al revés, ¿verdad? Bye, ¿ok? Está bonito. Y los nombres son Patricia y Julio. Sí, verdad que se ve que lleva cabello largo, ¿verdad? Como rubio. Pat. Uh-huh. Ok, a menos que sea así, ¿verdad? Es una chica. Okay. Y tiene voz ronca. Y tiene voz ronca, es cierto. Déjeme oír. It's very cold, which illustrates how this topic... Ay, no, yo no quiero que hable dicho. Oh, no. What's the matter? Oh, sí. No, sí. Es una chica, Pat. Pat, ¿ok? Es una chica. Ah, pues sí. Es que se ve como varón, ¿verdad? Anda vestida como varón. Vaya, ah, pues sí. Son dos chicas. Perdón que puse ahí a un varón a participar. No, pero está bien. Así participan. Vaya, aquí queda esta conversation. Si usted quiere volverlo a ver y practicar, ¿verdad? Puede hacerlo. No hay problema. Entonces, luego está... Present Continuous Statements, esto lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿ok? Vamos a ver si el Knowledge Check, si usted ya lo vio esto, usted puede adelantarse e ir a ver este video del Present Continuous, que es, así como algunas chicas, ¿verdad? Michelle, creo que Selma, que van, Laurita, y revisan de qué se trata y en la clase dicen que ya se sienten más en confianza. Pueden hacerlo, ¿verdad? Y luego aquí está el Knowledge Check. ¿De qué habla el Knowledge Check? Uh-huh. Sí, vamos a hacer un pedacito del Knowledge Check ahorita. ¿Qué dice la instruction? Ayúdenme todos a leer la instruction. Look at the pictures answer in black. Sentence negative, a negative, a positive, very good.
Thank you very much. And negative connotation and positive connotations. Okay. Unas van a ser positivas y otras negativas, dependiendo de la foto. Vaya, vamos a ver. Dice, sigue el ejemplo. My name is ¿qué? My name is Claire. Claire. I'm wearing green suit today. I'm wearing high heels too. Miren, ¿se recuerdan cuando vimos la descripción de la ropa, sí? Yes. I'm wearing, estoy usando, esa palabra se usa cuando usted dice estoy usando, que se refiere a la ropa. I'm wearing a green suit today. I'm wearing a green suit today. I'm wearing high heels too. Or I am wearing high heels. Puede decir I am or am. Mire, eso es lo que están diferenciando acá. Or I am. Ajá. Am. Ese es am. Y ese es I am. Y I am. Am y I am. Ok. Vaya, ¿cómo sería la primera? My name is Claire. I'm wearing a green suit today. ¿I qué? I am wearing high heels too. Vamos a ver si está correcta esa. No sé si sale summit. Yes. O sea que están combinando, si está bien, están combinando la ropa con los, con el clima y el weather y con el, los seasons. Se están combinando las dos cosas, ¿sí? Si usted comprendió lo de la ropa, como se decía, lo va a saber decir fácilmente. Y si usted combinó, y si usted, perdón, y si usted comprendió el tema de hoy, también, ¿verdad? Vaya, ¿por qué está usando ella a green suit? What's the meaning of green suit? It's raining, but she's wearing a green suit. Probablemente venía del trabajo y no se pudo y no sabía que iba a llover, ¿verdad? It's raining. It's raining and she's wearing green suit. Un traje verde. No está usando qué. ¿Qué le falta? Vamos a ver, ayúdenme todos.